La tenacidad y disciplina de los niños y jóvenes de natación, sumado al esfuerzo de sus padres y el entrenador Alex, vienen entregando algunos resultados. Ha sido un proceso muy duro, hemos tenido un trabajo muy intenso, pero a pesar de las dificultades, hemos podido clasificar y representar a Urrao en un torneo nacional. Este proceso ha sido un poco duro y un poco largo, pero hemos conseguido tener resultados buenos. Hicimos una prueba de técnica y nos fue muy bien. Ha sido un proceso difícil, pero hemos logrado muchas metas, alcanzar muchas metas que tengo por delante, con ayuda de mi entrenador Alex. Todo proyecto tiene sus pasos. Por ahora, nosotros este año empezamos con un trabajo de técnica principalmente porque generalmente, incluso en Colombia, la técnica es más o menos como no muy buena. Entonces, desde que un nadador tenga buena técnica desde el inicio, ya puede aspirar a muchas más grandes cosas más adelante. Entonces, poco a poco hemos ido escalando, de torneo en torneo, de participación en participación, y hemos conseguido grandes logros en este año. La falta de apoyo y de un escenario propicio en Urrao para sus entrenamientos no se han convertido en una barrera para que sigan cultivando y trabajando en pro de sus sueños. De no tener un escenario propicio, hay que admitir que las condiciones climáticas que ofrece el municipio son las ideales para generar deportistas de alto rendimiento, como ya se han visto en el caso de Enoch, de Rigoberto y en este caso David Sepúlveda también. A la falta de tener un club organizado y competitivo debido a las faltas de organización que se tuvo en los años anteriores, los nadadores de Urrao de la parte convencional tuvieron que afiliarse al Club Huracanes, el cual en este momento se puede decir que es el club más grande de la historia de Colombia hablando de natación. Entonces, en dicho club se hizo una prueba para verificar si los nadadores de Urrao están permitidos para poseer algo que se llama la ficha FEGNA, que es la acreditación de la Federación Colombiana de Natación. A partir de que usted tenga la ficha FEGNA con un club, ya usted puede ser considerado nadador de alto rendimiento, ya que es el aval para participar en campeonatos nacionales e internacionales. Ya son campeones en juegos escolares, intercolegiados en el caso de algunos de ellos. Ahora harán parte de un grupo selecto de nadadores que representarán Antioquia en juegos nacionales, no con la bandera urraeña como sería el ideal, pero sí con su corazón, el mismo que le han puesto a las adversidades.